Hola, Lucifer. Ven a mi oficina. Claro, vamos. Pero antes termina tu pan con chicharrón. Isabela lo invitó a desayunar. Por supuesto que tengo el desayuno revuelto. La presencia de ese sujeto solo puede traer malos presagios. Tienes razón. Mente positiva. Yo también te quiero. Beso. Chao. Ay. Oye, ¿tú? ¿Y a quién le mandas besitos? Siéntate, Lucifer. Tengo algo que contarte. Cuéntame. Carlos Cabrera y yo estamos en una relación. ¿Ah? Él estaba saliendo con Charo, la suegra de Nicolás. O sea, tú se lo quitaste. ¿Tú sí, a Francis? No. ¿Cómo se te ocurre? Yo no soy capaz de hacer algo así. Aunque en el fondo, creo que eso fue lo que hice. Nunca debí meterme de consejera sentimental. Claro que si no lo hubiera hecho, Carlos no estaría ahora conmigo. Mira, lo que importa es que el papacito es y tú tienes un entripao. Ahora, Francis, ¿eres feliz? Mucho. ¡Ay, ay, cómo te envidio! Ay, claro, envidia sana, amiga, ah, pero... Bueno. Ay, es que... ¿Cómo quisiera que me pasaran cosas así a mí? Oye, un momentito. ¿Tu doctorcito no tendrá un hermanito? Uno que esté así bien organizado, no sé. ¿No me interrumpo? Nicolás, qué milagro por aquí. Bueno, ¿y qué es eso tan importante que tienes que decirme, Nicolás? Nonita, ya no soy un niño. No. El ser padre de familia me ha hecho ver las cosas de otra manera. Tú sabes, antes yo solamente pensaba en parar con la gentita, ir a la playita y eso, ¿no? Pero no, ahora tengo metas en la vida. No sabes cuánto me alegra escuchar eso, Nicolás. Estoy a punto de terminar mi carrera. Ya era hora, Nicolás. Sí. Y con un poquito de esfuerzo este año me graduó. Me faltan 2 exámenes y listo, soy todo un profesional. Y tú... Tú bien conoces el dicho, ¿no? El casado casa quiere. Ojo, no estoy diciendo que en tu casa esté incómodo. No. Grace y yo estamos felices viviendo ahí. Y gracias, pero... Pero tú sabes, tú, ¿no? ¿Me entiendes? Creo saber a qué has venido, Nicolás. Y la respuesta es no. Nicolás, si has venido a pedirme la gerencia general de la constructora... Anita, mírame. Mírame, he cambiado ahora. Ahora soy un hombre hecho y derecho. Tengo una hija, tengo esposa, voy a terminar mi carrera. Ya no solamente estoy pensando en la playita, ¿no? Ajá. Y eso te da la capacidad de dirigir una constructora. Me permito recordarte, Nicolás, que ya estuviste al mando de la empresa con consecuencias catastróficas. ¿Catastróficas? ¿Pero qué estás diciendo si gracias a mí la gente de inversiones Lola invirtió su plata en la constructora y la salvó de la ruina? Bueno, tienes un encanto especial para atraer a cierto tipo de inversionistas, no lo dudo. Pero no son la mayoría, Nicolás. Anita, por favor, dame otra oportunidad. Nico, lo que más quisiera en esta vida es que tú te hagas cargo de la constructora algún día. Pero para que eso suceda tienes que demostrarme que sabes de finanzas. ¡La dudo en 2 meses! En 2 meses conversamos, entonces. Está bien, está bien. Pero yo te voy a demostrar que estoy totalmente capacitado para dirigir esta empresa. Ya estoy haciendo el trabajo más difícil que un hombre puede hacer. Ser papá. Comparado con eso, manejar esta constructora va a ser cualquier cosa. Olvida lo que acabo de decir. Termino mi carrera y regreso en 2 meses, ¿te parece? Trato hecho. Ah, Grace, me olvidé de contarte que estuve con... La acabo de acostar, la vas a despertar. Ah, perdón. Te decía que hoy estuve en la constructora visitando a mi nona. Le dije que ya me voy a graduar y que me dé la gerencia de la constructora. ¿Y qué te dijo? Al comienzo se opuso. Me dijo que ya me había dado una oportunidad.
Pero tú sabes que antes no estaba preparado. En cambio ahora, ahora que nació Nelly Francesca, ahora ya soy una persona madura, responsable, seria. Shh, baje el volumen. Bueno, me dijo que terminara mi carrera y hablábamos. ¿Es una buena noticia? Claro que sí, mi amor. Toca a mí. ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Cómo te cuesta dormirte, no? Sí. Bueno, no importa. ¿Quieres conversar con papito? ¿Quieres conversar conmigo? Vamos a conversar. ¿Qué te parece si me ayudas a estudiar finanzas? ¿Finanzas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te voy a enseñar, mira. Había un señor... tenía mucha, mucha, mucha plata. Y decide poner su empresa. No, empresa es muy difícil para ti, yo sé. Otro ejemplo. Imagínate que hay un señor que construye casas. Como tu nono, ¿sí? Y así gana mucha plata. Ay, te da flojera y sueño todo esto. Yo sé. Nunca crezcas, hijita. ¿Por qué no te quedas así, chiquitita? Para poderte tener en mi brazo siempre. Que sea la hijita de papá. ¿De papá? Duérmete.